Vamos a suponer que yo tengo dos ecuaciones, ¿vale? Me voy a poner que tienen esta solución, x igual a 3, igual a 1 y z igual a menos 1. 3 más 1, 4 más 1, 5. Y me invento otra ecuación. 2x menos 3y más 4z sería 2 por 3, 6, 3, 3. Y que la tercera, en vez de inventármela, sumo las otras dos. Me queda 3x menos 2y. No, esto es para inventármelo yo. Y ahora voy a resolverlo a ver lo que pasa. Entonces me cojo, me pongo 1, 1, menos 1, 5. 2 menos 3, 4 menos 1. Y 3 menos 2, 3, 4. Y empiezo a gausificarlo. ¿Lo escribo o lo hago del tirón? Venga. ¿Esto cómo lo hacen los machotes? Vamos a ver. Ahí en esta fila tengo que poner, para que esto sea 0, F2 menos 2F1. 2 menos 2, 0. Menos 3 menos 2, menos 5. 4 más 2, 6. Menos 1, menos 10, menos 11. ¿Me he equivocado o no? Yo creo que no. Y ahora hago lo propio con esta. Para conseguir que un 0 tendría que hacer F3 menos 3F1. Siempre la segunda con la primera. La tercera con la primera. Esto sería 0. Ahora, menos 2, menos 3, menos 5. 3 más 3, 6. Y 4 menos 15, menos 11. Sigo gausificando. Ahora digo yo, pues resto esta menos esta, ¿no? Me quedaría 0, 0, 0. ¡Oh my God! Oh my God. ¿Qué hago? Cuando todas las filas son cero, en un sistema compatible, indeterminado, tiene infinitas soluciones. ¿Y cómo me invento yo la solución esta? ¿De dónde la saco? Muy fácil, muy fácil. A mí me queda este sistema. X más y menos z igual a 5. Menos 5y más 6z igual a menos 11. ¿Vale? Y ahora viene el truco. Esto es nuevo para ti. Nunca lo has visto. Tú coges y le das a la z, le pones un nombre de letra griega. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? Pino. Se suele poner lambda. Esa lo culpa a los griegos. ¿Esta lambda está bien o no? La prueba, ¿no? Es que me critica mi pi. Ah. En fin. Z es lambda, ¿vale? Y ahora, en esta ecuación, donde pone z, pongo lambda y me queda menos 5i más 6 lambda igual a menos 11. Y ahora tienes que despejar i en función de lambda, es decir, pasas lambda para allá. Queda menos 11 menos 6 lambda
y pasa el menos 5 dividiendo y queda 11 más 6 lambda partido 5. ¿Cómo te ha quedado? Vale. Y ahora para sacar la X, te coges, pones la Y, X más Y. Que esto es lo que le encanta a Lorena, ¿a que sí? Que te queda ahí todo liado. Menos Z, Z es lambda, igual a 5. Y de aquí despeja la X. Te queda 5 más lambda menos 11 más 6 lambda partido 5. Mínimo un múltiplo 5. Esto sería 25 más 5 lambda menos 11 menos 6 lambda. Ojo, cuidado con el menos este que afecta a este también. Y finalmente me queda que x es 14 menos lambda partido 5. Y ya está. La solución, una solución es x igual a 14 menos lambda partido 5 igual a 11 y z igual a lambda. Entonces, cuando tiene infinitas soluciones, despeja y x en función de lambda. Ajá. Pero ahora viene lo más bonito de todo. Esta que yo he puesto al principio es una solución del sistema. Esto es una solución. Esta solución es cuando lambda vale menos 1. Cuando lambda vale menos 1 te queda 15 partido 5, 3. 11 menos 6, 5 partido 5, 1. Y z igual a menos 1. Es una de las infinitas soluciones que tiene el sistema. Pero eso hace falta ponerlo. A no ser que te lo pidan.